precedentes para que sean incluidos en el plan Calles sin Violencia. Acribillado mientras tomaba desayuno en su auto, así murió un hombre de 50 años en la comuna de La Cisterna. A eso de las 8 de la mañana, vecinos de Fernández Albano con Iquique sintieron al menos 12 disparos. Uno de ellos fue el dueño de un carrito que se instala en el lugar y que le vendió la comida minutos antes de que la víctima fuera asesinada. Lo atendí como cualquier cliente, terminó de comer como cualquier persona y después sentimos los disparos y vimos y eso fue todo. Yo traté de ayudar a la gente que trabaja conmigo. Dos sujetos se bajaron de otro vehículo que llegó al lugar y le dispararon a la víctima. Además de la persona fallecida, otra resultó herida en su pierna por uno de los impactos balísticos. Esta última también se encontraba consumiendo en el local. De manera violenta proceden a disparar a otra persona que se encontraba en el interior de su vehículo, precisamente revisando su teléfono, y la cual fallece en el lugar. Y una de las personas que estaba en el lugar resulta lesionado con un impacto. Se está investigando qué tipo de impacto en la pierna, que es una lesión al momento sin riesgo vital. El alcalde de la comuna, Joel Olmos, solicitó al gobierno revisar los antecedentes para que La Cisterna ingrese al plan Calle sin Violencia. Ya tenemos un 40% de aumento en los delitos violentos. Tuvimos dos homicidios a la fecha el año pasado, a esta altura del año, y hoy día ya tenemos 5, que es lo que hubo todo el año pasado. Entonces, yo creo que debiera haber una reconsideración de estos antecedentes de parte de las autoridades. La policía de investigación.